Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle, con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca y en Cali. Se firmó un convenio entre la Universidad del Valle y ProArtes. El rector de la universidad, Edgar Vareda, nos amplía esta información. Bueno, este es un convenio que venimos firmando en los últimos años entre ProArtes, que tiene la Filarmónica de Cali, y la Universidad del Valle, para darles un apoyo que consiste básicamente en la contratación de presentaciones y de servicios académicos de parte de la propia orquesta para el beneficio de la universidad. En los últimos años hemos logrado que la orquesta se presente en municipios donde están nuestras sedes regionales y que también se hagan conciertos en Cali, en las sedes de San Fernando y Meléndez. Y además este convenio y los que habíamos firmado antes involucran cooperación académica entre ProArtes, la orquesta y la escuela de música de nuestra universidad, y cabe destacar que parte importante de los músicos de la orquesta son profesores de la universidad y otros tantos son estudiantes o egresados de nuestra institución. Así que para nosotros la orquesta es un lugar de práctica de nuestros músicos, de nuestros profesores, y es al mismo tiempo un lugar de desempeño profesional de parte de nuestros egresados. Cali es una ciudad que se precia de tener una orquesta filarmónica que se ha sostenido con uñas y dientes por parte de ProArtes y Doña Amparo, y para mí como rector, pues el pequeño apoyo que significa este convenio es una nota de que tenemos que apoyar todos esta orquesta y el esfuerzo que hace ProArtes como entidad sin ánimo de lucro en beneficio de la cultura para la región. ¿Y esta es una verdadera forma de apoyar el arte? Claro, nosotros venimos haciéndolo, como lo dije hace un rato, por ejemplo con la Feria del Libro. La Feria del Libro se está haciendo entre la Universidad del Valle, la Fundación Spiwak, la Alcaldía de Cali, la Cámara Colombiana del Libro. Cada uno de nosotros hace aportes por el mismo valor de 200 millones de pesos. El resto de la feria se financia con la operación comercial de la misma. Ya es el tercer año, ahora en octubre, que hacemos la feria. De la misma manera estamos apoyando una alianza estratégica muy interesante con el Museo La Tertulia, que es otro patrimonio muy importante de la ciudad. Y hemos apoyado otros eventos, Ajazz Go, que lo dirige Diego Pombo. En fin, la universidad tiene que ser un aliado de la cultura, porque la universidad es el lugar por excelencia de la cultura y de la formación cultural de nuestra región. Doctor, finalmente, y para cambiar de tema, ¿cómo avanza el tema de en Cali, el convenio que tiene con ustedes? Bueno, nosotros seguimos acompañando el proceso de implementación del plan estratégico para que en Cali se transforme. Tengo una responsabilidad como académico que es experto en estas áreas. Frecuentemente me reúno con el alcalde, con el gerente de la empresa, con los voceros de las principales organizaciones sindicales. Ahora estamos presentando y ajustando un estudio de planta de cargos que la Universidad del Valle realizó, escuchando las observaciones, sugerencias, críticas de las organizaciones sindicales. La próxima semana vamos a llevar el tema a la junta directiva y tenemos la actitud de ser facilitadores, de ser mediadores académicos entre la empresa y los sindicatos, con el fin de tener un horizonte común que es fortalecerla como patrimonio público, conservarla como empresa industrial y comercial del Estado y hacer que la empresa sea capaz de asumir los retos de la modernización, de los mercados, de la competencia, que son tan duros en estos campos, pues, del agua, las telecomunicaciones y la energía. Es un camino que no es fácil, pero estamos comprometidos todos a sacar adelante la empresa y pueden contar con el apoyo desinteresado de la Universidad del Valle, que no tiene agenda distinta al fortalecimiento del patrimonio público de los caleños, que es la empresa. ¿Y estos cambios cuándo se comenzarán a ver? Ya hay cosas que se vienen haciendo, otras que están en el plan del 2019, que sobre todo es el momento en el que se empieza a cristalizar la implementación del plan estratégico. Le doy ejemplos de temas que ya están avanzándose, como usted lo sabe, el tema de la exploración del lecho subterráneo del río Cauca. Es un proyecto que está en curso, que la Facultad de Ingenierías a través de SINARA lo viene adelantando y que es una tecnología muy novedosa que está en proceso. No es que esté parado, está en proceso, sino que queremos hacer el anuncio de su funcionamiento. Los dos primeros pozos estarán al servicio de la ciudad en el 2019, los otros dos de los cuatro que se consideran se requieren estarán en el 2020, y eso le va a dar una situación de alivio muy grande
a la calidad del agua y a los precios con los cuales la ciudad produce agua potable. Y ese yo creo que es un tema muy concreto. En otros, como energía solar, también venimos adelantando trabajo. La universidad, no solo con Encali, sino con otras empresas del sector, está haciendo investigación aplicada en energías renovables y creo que allí también vamos a tener noticias positivas próximamente. La directora de ProArtes, Isabel Cristina Restrepo, solo lleva 5 meses al frente de esta institución. Ella nos habla un poco sobre el tema y el convenio firmado con la Universidad del Valle. Sí, yo tengo la suerte, la fortuna de estar al frente de la dirección ejecutiva desde el mes de mayo en ProArtes, pero con la suerte de haber trabajado toda mi vida en el sector cultural. Empecé hace muchos años, no voy a decir cuándo, en la recién creada Secretaría de Cultura del municipio. Antes era una dirección de cultura, por allá como en el año 96, 97, en la Alcaldía de Cali. Estuve al frente de la dirección del Archivo Histórico, estuve al frente de la Gerencia Cultural de la Cámara de Comercio, también estuve al frente de la Jefatura de Cultura y Bibliotecas de Confandi. Me fui a Bogotá, trabajé durante 6 años en el Ministerio de Cultura como asesora de despacho en ese momento de la ministra Mariana Garcés y de la Dirección de Patrimonio, y regresé en el año 2016 para estar al frente de la Secretaría de Cultura del departamento, donde estuve hasta el mes de febrero, durante 2 años, 2 meses, en una experiencia lindísima que me permitió recorrer el departamento, trabajar al lado de la señora gobernadora, y a partir del mes de mayo estoy en esta entidad que me llena de muchísima alegría. Es una entidad que quiero muchísimo, en la cual reconozco todo el trabajo que han hecho a lo largo de casi 40 años por promocionar las artes y la cultura, no solamente en la ciudad, sino en la región y en el país. De acuerdo a su currículum, el tema de arte no es nuevo para usted. No, esa es como una suerte que he tenido, es algo que realmente me apasiona y que he tenido la inmensa fortuna de trabajar en eso que tanto amo y que tanto me gusta. No he trabajado en otro sector que no sea el cultural, entonces eso pues ha sido de verdad como mi suerte, como mi fortuna en la vida, y por eso me siento realmente pues muy agradecida. ¿Qué representa para ProArtes el respaldo que le ha brindado y el convenio que acaban de firmar con la Universidad del Valle? Mire, realmente es muy importante por una razón. La Orquesta Filarmónica de Cali es una orquesta que tiene una trayectoria impresionante. Es una orquesta que surge hace casi 70 años en el seno de Bellas Artes, cuando estaba el maestro Antonio María Valencia, y que ha tenido durante toda su historia momentos difíciles. Poder contar con el apoyo de la Universidad del Valle, de entidades como la misma Alcaldía de Cali, el Ministerio de Cultura, la Gobernación, que permiten darle continuidad a un proyecto tan hermoso y tan maravilloso, además del que debemos sentirnos tan orgullosos, porque es la única orquesta de su género que hay en todo el occidente del país, pues es de verdad un motivo de muchísima alegría, porque además ese apoyo se ve fortalecido en el hecho de que la Universidad del Valle tiene una escuela de música donde nosotros hemos planteado cómo realmente generar unos lazos que permitan un beneficio mutuo, tanto a la escuela de música, a sus estudiantes y a la orquesta. Esta es una alianza que se viene desarrollando desde el año 2015 y que nosotros esperamos que se mantenga y fortalezca, porque es una necesidad imperiosa darle continuidad a un proyecto tan importante como la Orquesta Filarmónica, que ojalá no solamente fuera de Cali, que fuera la Orquesta Filarmónica del Valle del Cauca, del suroccidente, del Pacífico colombiano, para poder tener una presencia mucho más amplia. Y este tipo de apoyos se constituyen en herramientas valiosísimas para que la gente conozca cuál es el proyecto Orquesta Filarmónica, se enamore y se apropie de él. Bueno, usted que ha estado siempre vinculado al tema del arte, ¿sí se apoya a nivel no solamente nacional, departamental y municipal este tema? Yo le quiero decir que hacer gestión no es sencillo, hacer gestión no es fácil, sacar adelante este tipo de iniciativas no es fácil, pero la orquesta y ProArtes como entidad coordinadora de la Orquesta Filarmónica ha contado
con un respaldo siempre permanente y muy generoso y muy comprometido de parte del Ministerio de Cultura, de parte de la Alcaldía de Cali, de la Universidad del Valle y de la Gobernación. Con la doctora Dilian Toro, ella llegó a la administración y dijo, a mí me parece que es importante apoyar este proyecto, lo incluyó en su plan de desarrollo, hay un apoyo a la música sinfónica dentro del plan de desarrollo y en ese sentido nosotros hemos tenido la voluntad y el compromiso de las entidades públicas del orden local, departamental y nacional para el desarrollo del proyecto Orquesta Filarmónica. Pero también debo decirle que es una tarea en la que nos hemos comprometido, donde queremos vincular cada vez más a la empresa privada, porque sin el concurso también de otros actores, este proyecto no podría ser viable. Este es un proyecto que implica poder hacer presencia en muchas regiones, en muchas zonas del departamento y que requiere la vinculación también de otros actores importantes. En esa tarea hemos estado en cabeza de nuestra presidenta Amparo de Carvajal buscando cómo nos podemos aliar con otras empresas para poder darle viabilidad al proyecto Orquesta Filarmónica de Cali. La presidenta de ProArtes, Amparo Sinisterra de Carvajal, nos cuenta lo que representa para la Filarmónica de Cali el convenio firmado con la Universidad del Valle. Sí, mire, todos estos esfuerzos son muy importantes porque lo que se logra es aunar las voluntades de entidades que se interesen por el desarrollo de las bellas artes, de la música, de la danza, de la pintura. Todas estas expresiones es lo que hacen y transforman la sociedad, transforman la vida familiar, se transforman. Yo lo veo en el ejemplo que tenemos con la Escuela de Música de Cepaz. Son 320 niños que tienen una vida completamente transformada. Los papás hacen parte del coro. Entonces todo eso va uniendo y se alimenta ¿con qué? Con la música, con la actividad permanente que tienen. Igualito es la orquesta. La orquesta nos permite, ahora esta semana nos vamos a recorrer los municipios del Valle con el convenio con la gobernadora, que tenemos un proyecto de que son conciertos didácticos, de tal manera que los muchachos a través de esas enseñanzas van conociendo el por qué la música suena así, por qué el instrumento es que cómo se conforma una orquesta, que no tienen por qué saberlo. Uno en un pueblecito eso no tiene acceso a... Es distinto uno vivir en una ciudad y si tiene siquiera ese interés, pues es maravilloso. Entonces, para nosotros, todas esas ayudas del gobierno central, del municipal, del departamental y obviamente las universidades, pues es una maravilla para nosotros. Noto que está muy contenta con esa experiencia que está viviendo en el distrito de Agua Blanca. Ah, sí, para mí... Esos niños son como mi vida, una cosa aquí, ellos son los reyes porque usted no se puede imaginar qué transformación de esos muchachos, qué transformación de esas familias, cómo están esas mamás felices de que sus niños estén allí. Hay que oírles los conceptos que ellos tienen de cómo cambió la vida, porque en uno de los videos que teníamos decía, pues yo pasaba por aquí todos los días. Y decía, ay, qué bueno poder entrar a esta escuela. Y ahora esta es como mi casa. Entonces, eso es lo que uno quisiera que la gente, porque todo el mundo puede ayudar, no solamente eso. La gente, si hay un propósito, nos interesa demasiado que los niños sean niños sanos, que sean gente de bien. No nos ponemos la mano en el considéreme pensando qué horror, qué hacemos para acabar con estas bandas, qué hacemos para esta cantidad de robos. No, eso es haciendo. Es jóvenes y viejos, todos podemos colaborar. La gente cree que solamente se colabora cuando se tiene una plata para dar. No, es hacer voluntariados, es hacer reuniones, que se hace un sancocho y se vende y se reúnen para los distintos propósitos. Allá, por ejemplo, en la escuela, en De Cepaz, hacen jornadas a pintar. Pintan los papás, pintan los muchachitos los fines de semana. Eso es lo que hace que la gente sea solidaria y entienda exactamente qué significa
la fraternidad en el mundo que se nos acabó. Doctora, se aporta en varios factores, ¿no? En el cultural, en el artístico y en el social. Y el social, ajá, lógico. Esos niños son otras personas, ellos tienen ideas, las mamás también, se ofrecen a todo. Yo, el vestuario, estamos preparando todo lo que vamos a presentar en Navidad. Entonces eso es una efervescencia de entusiasmo y no hay plata, no importa, se me ocurre tal cosa. Eso es así de fácil. Es. Y son formas de aportar. Eso, claro, claro, yo puedo hacer eso, yo sé bordar, la otra sabe, no, claro, así. Yo vivo cantaleteando esto, ya me hice vieja cantaleteando. Que todos debemos sumar y multiplicar, no restar y dividir. Nunca aprendí ni a restar ni a dividir. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. Con Emcali duplica tu velocidad, paga 5 y navega 10 megas. Incluye en tu hogar la mejor tecnología en navegación y entretenimiento. Llámanos a las líneas de atención 177 o 524-0177. Aplica condiciones y restricciones. Emcali, estamos progresando juntos. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Se llevaron a cabo las elecciones de la CUT a nivel nacional y en los diferentes departamentos. Heriberto Pérez, candidato a la CUT Valle, nos da a conocer los resultados de esta jornada electoral. Bueno, muy contento, agradecerle al respaldo y el apoyo que dieron mis compañeros, mis amigos del Valle del Cauca, administrativos, maestros, de otras organizaciones sindicales, y que gracias a ese apoyo en el día de hoy, en el informe oficial del Tribunal Electoral del Valle del Cauca, he quedado como ejecutivo de la CUT para un periodo de 4 años, y este cargo se lo ofrezco a los trabajadores del Valle del Cauca, y es el trabajo que más me gusta y seguiré haciendo sindicalismo. ¿Cuántos votos? Fueron 889 votos y me alcanzó para estar en el cargo del Ejecutivo del Valle del Cauca. Vamos a ver cómo se presenta ya la otra semana, que vamos a reunirnos los 15 que quedamos y vamos a distribuirnos los cargos. ¿Usted tiene los nombres, mucha cara nueva en la CU Valle? Sí, hay 6 maestros, 2 estatales, Y el resto de empresas privadas. ¿Cuándo se conoce el resultado de la CU Nacional? Yo creo que también está en horas de la tarde, deben estar dando los primeros resultados o el resultado definitivo. Se desarrolló en Cali el 16º Encuentro Internacional de Danzas con la presencia de varios países, entre ellos Bolivia. Magazine del Valle dialogó con la directora artística Judith Vidaurre, que nos habla de su presencia en nuestro municipio. Bueno, nosotros somos parte de lo que es la Escuela Municipal del Alto y CIDEBOL junto a la Universidad Tecnológica Boliviana de Bolivia, ¿no? Entonces estamos trayendo en esta oportunidad a 16 universitarios bailarines, ellos estudiantes de lo que es danza, con lo mejor de lo que es el folclore boliviano, mostrando un poco de lo que es el Carnaval de Oruro. Estamos trayendo bastante de lo que son las tradiciones ancestrales también de nuestro país,
danzas como el pugia y que son rituales, también queremos que las conozcan la ciudad de Cali, ¿no? ¿Son danzas de diferentes lugares de Bolivia? Sí, la compañía como tal y bueno, este conjunto en un convenio entre ambas instituciones ha preparado un repertorio para lo que es el Festival de la IPC, donde podamos mostrar las diferentes regiones de nuestro país. Vamos a estar con lo que es Sucre, la capital de Bolivia, vamos a estar con lo que es el Chaco boliviano, vamos a irnos por La Paz, por los Caporales y también vamos a estar por Potosí con lo que son los Pumas. Hablemos con los artistas, ¿cuál es su nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Jaela Vendaño. Hablemos del atuendo. Bueno, acá el atuendo este vestuario representa a una mujer soltera. Esta es la ropa ceremonia, de sus mejores galas de la mujer allá de Tarabuco. Estoy puesta lo que es la liglia, pachamontera, las cintas de color, que se podría decir que representan el arco iris. También ahora que lo tuve que sacar, que son los zancos en cuestión de la mujer. Ese sería el vestuario de la mujer. Faltaría también la bandera blanca que representa la pureza de la mujer. Por eso es una ropa de soltera. O sea, ¿usted realmente es soltera? Sí. O sea, que tengo chico. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es mucho, Diego. ¿Su atuendo? Bueno, describiendo mi vestuario, esta es la montera, tenemos lo que es el poncho, tenemos las cofias que están acá, que traen la historia del indígena, del ciudadano de Chuquisaca. Tenemos el campanario, que significa que tiene cuántas cabezas de ganado tiene. Tenemos el buzo, tenemos los zancos, los gallos, que representan o es una forma de espantar a lo que es la colonización española. ¿Cuánto tiempo en el mundo en el mundo de la danza? Bueno, empecé desde muy niña, ya son casi 13 años bailando. Acá unos 7 años. Bueno, que como usted como directora artística le toca manejar todos estos temas. Sí, la verdad que sí, ya son varios años y como le comentaba tras cámaras, pues ya es la sexta vez que visito Cali. Para mí es una dicha el llegar acá. Es gente muy cálida, ya puedo decir que tengo familia incluso acá, porque son personas que con años hemos ido estrechando más los lazos de amistad y definitivamente una segunda vez en la IPC para nosotros es todo un honor, ¿no? ¿Cuál podríamos decir es el baile más destacado de Bolivia? Ahí me la pones difícil porque considero que es para gustos, hay muchas danzas, más la que en el mundo he visto que la bailan propios y extraños es el caporal, ¿no? Y es una danza netamente boliviana. Usted me decía fuera de micrófono que también ha sido jurado de la salsa en Santiago de Cali. ¿Cómo es esta experiencia? Sí, bueno, definitivamente hace 2 años tuve esa dicha de poder ser jurado de la categoría ensamble y poder ver la magnificencia de lo que es ese evento. Es algo muy grande, es algo definitivamente fuera de lo que uno puede imaginar en danza. Y más, hacer ese contraste con la orquesta, no, yo quedé maravillada. Como les dije en esa oportunidad, calificar esa categoría propiamente, para mí ha sido todo un honor y además de que ha sido de mucho aprendizaje, pues el ver tanto trabajo, tanta perfección, porque eso es, en la velocidad que ustedes bailan la salsa, pues solo en Cali. ¿Ustedes tienen buen nivel de salsa? Allá se hace bastante lo que es salsa, pero más salsa en línea, salsa cubana, no se ve mucho lo que es la salsa caleña. Más ahora con 3 versiones de nuestro festival La Paz Maravillosa, hemos podido tener la oportunidad de invitarlos. Ya en esta 4ª versión, por ejemplo, estaba otra universidad de acá, la ICESI, que llevó igual salsa y nos pudo mostrar lo que es la salsa caleña en una conjunción con lo que fue la cumbia. No, ese fue un espectáculo muy bello. Se llevó a cabo la Universidad Libre de Santiago de Cali, la Exportfest, feria que busca apoyar a los emprendedores. Carolina Gómez, directora de Mercadeo, nos entrega un balance sobre este evento. Para la universidad pues es muy meritorio poder contar con este apoyo tan grande como es el del SENA para el evento de Unicali Libre Fest, Emprende Fest, es el evento que organiza la universidad para los emprendedores del Valle y también los prospectos emprendedores que tenemos aquí en las diversas carreras, no solo administración, sino ingeniería, en medicina también contamos con jóvenes que quieren hacer realidad su emprendimiento y no lo han hecho porque no conocen cómo se hace o les da miedo. Con esto podemos demostrarles a ellos que pueden hacerlo realidad, que hay muchas empresas que empiezan desde cero con una simple idea en sus casas y hoy la tienen ya formalizada. Hablar de Emprende Fest es hablar de unión, de esfuerzo,
de liderazgo y creatividad de muchas empresas en el Valle? Claro que sí, nosotros con el evento queremos es demostrarles que en el Valle se puede hacer realidad los sueños, que aquí hay muchas empresas que apoyan a los emprendedores, desde el SENA hay una grandiosa oportunidad, aquí tenemos uno de los profesores que es el director del emprendimiento, que es el profesor Pedro Bravo, que es el que ha impulsado este evento y hacerlo realidad hoy. Claro, aquí se pueden encontrar mentes maestras y muy creativas de lo empresarial, y esto como un impulso importante para que los alumnos vean que sí se puede pensar a futuro en ser empresarios y aportar a la economía desde otro ámbito para el país. Claro, de hecho ayer fue condonada una de las personas que son egresadas de la universidad con uno de sus productos que son a base de cerdo. Ayer la condonaron con 80 millones de pesos que en primer lugar se le dieron para impulsar su emprendimiento y hoy ya no los tiene que pagar. Entonces eso es una muestra para nuestros jóvenes caleños y jóvenes unilibristas de que aquí sí se puede lograr los sueños. Claro, ese es un mercado abierto de pensamiento, de liderazgo, de mentes maestras empresariales que están aquí presentes en esta muestra que lidera la Universidad Libre de la mano con el SENA, y también que hubo presencia y apoyo de la gobernación con Dilian Francisca, incluso con unos aportes considerables. Claro, sí, ella ayer hizo el evento magno que fue la entrega de los casi 8 mil millones de pesos en cheques en una forma como de bonificación a sus esfuerzos. Entonces, esa es la muestra de que sí es posible. No solamente se queda en palabras, sino que es realidad. Además, muy efectivo la presencia. Bueno, doctora, muy amable. Este Emprenden Fest es importantísimo, el mercadeo latente, ver a los empresarios con cada una de sus muestras, con diferentes productos, es motivante para impulsar la economía de la región. Claro, sí, y no solamente pues para mostrar que aquí apoyamos este tipo de ideas, sino que también mostrar la universidad con su nuevo campus, que es uno de los mejores de Latinoamérica prácticamente, y que aquí los jóvenes pueden estudiar y hacer realidad sus sueños, con unas instalaciones nuevas, perfectas, con todos los campos de los laboratorios, son los últimos en tecnología. Entonces es mostrarles a ellos que esta universidad, aunque nació en Bogotá, aquí tiene una de sus seccionales y es una de las mejores. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Con Emcali duplica tu velocidad, paga 5 y navega 10 megas. Incluye en tu hogar la mejor tecnología en navegación y entretenimiento. Llámanos a las líneas de atención 177 o 524-0177. Aplica condiciones y restricciones. Emcali, estamos progresando juntos. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Este programa lo realizamos gracias al patrocinio de En Cali, de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y de Calzado Rómulo. Estamos con Carlos Mario Sandoval, él es miembro de la Junta Directiva de la Unión Sindical de En Cali y estuvo de visita a territorio brasilero. Carlos Mario, bienvenido a esta información. Inicialmente, ¿cuáles fueron los objetivos de la visita a Brasil? Bueno, buenos días, Genuer. Pues principalmente el objetivo fue participar en la novena reunión de la Waterlago ACID, que es un organismo internacional de académicos que defiende el agua a nivel mundial. Eso significa que usted está trabajando no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, el tema hídrico. Sí, esta es la segunda vez que participamos de la reunión de la Waterlago ACID y tuvimos una amplia participación en dos mesas de trabajo, el taller 6 que se llamó Democratización y Desprivatización de la Política de Servicios Esenciales de Agua y Saneamiento, y participamos también en los fundamentos de una política de agua igualitaria. Estuvimos también en la mesa principal, finalizando el evento, en el que tratamos temas de el agua, la problemática del agua en Brasil y la problemática en Colombia después del posconflicto.
¿Cuántos representantes estuvieron en esa reunión por parte de Colombia? De Colombia hubo más o menos seis personas. Estuvo el doctor Miguel de Sinara, estuvo un compañero que está haciendo un doctorado en Brasil, que es de la costa, y cuatro representantes más, pero de acá del sindicato UCE solamente estuve yo. ¿Qué experiencias se recogieron? Bueno, la verdad ya tenemos varias experiencias sobre el tema de política de agua. En los países latinoamericanos tenemos la misma problemática y se pudo ahondar en cómo podíamos ayudarnos mutuamente cada país sobre el tema de los conflictos, de los problemas que tenemos con el agua y cómo podemos mejorar las políticas públicas del agua. ¿En Brasil tampoco hay políticas públicas para la defensa del medio ambiente? Sí hay políticas públicas, pero la verdad es que es como en todos los países de Latinoamérica, llegan hasta cierto punto y desafortunadamente los gobiernos no las apoyan mucho. ¿Hay algún modelo que ustedes piensen seguir a nivel internacional en esas reuniones? ¿Se busca eso? No, en esas reuniones lo que se busca es como organizar temáticas conjuntas entre todos los países de Latinoamérica, pero la Unión Sindical en Cali tiene un modelo propio de trabajo en el tema ambiental. ¿Ese modelo que se está aplicando en Colombia es el que ustedes están expandiendo? Digamos que lo que estamos aplicando nosotros es un modelo propio que estamos manejando desde la Unión Sindical en Cali. Sin embargo, estamos tratando de meternos en la política pública de agua que para la ciudad de Cali no existe. A propósito de ese tema, ¿cómo va el tema del foro aquí en Santiago de Cali? Bueno, lo estamos promocionando, ya participamos en reuniones con las 22 comunas y los 15 corregimientos y aparte de eso hemos tenido otras socializaciones con otras organizaciones sociales que tienen que ver con el agua. Cuando ustedes viajan a territorios como México, como Brasil, cuando van a Bogotá, ¿es recogiendo todas estas experiencias para incrustarlas en nuestro municipio? Básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es meternos en la agenda pública nacional, ¿sí? Si podemos mostrar lo que estamos haciendo a nivel internacional, mejor. Y la idea es lograr mecanismos de cooperación internacional que nos apoyen a nosotros en lo que estamos haciendo. Me imagino que uno de los sectores muy involucrados en esto es la Internacional de Servicios Públicos. Sí, básicamente por ellos llegamos a la Waterlatgo Basit. O sea, UCE, ustedes van y representan a la UCE, ¿y a quién más representan? Digamos que nosotros estamos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos y obviamente eso es una representación con ellos también. Mario, muy amable, muchas gracias y qué chévere que estén preocupados por el tema del medio ambiente, no solamente a nivel colombiano, sino a nivel internacional. Muchas gracias, Enver. De todas maneras, aprovecho la cámara para hacer una invitación al foro del 28 de noviembre, del Foro Regional por el Agua. Están cordialmente invitados, vamos a tener muchos invitados de la parte institucional, vamos a tener invitados de la parte de los corregimientos, de la gente de la parte alta de donde nacen los farallones de Cali. Y pues la intención es que busquemos los lineamientos de una política pública de agua que necesitamos urgentemente en Cali. La agenda ambiental UCE en Cali. Agua para todos. Foro Regional del Agua. 28 de noviembre, hacia la construcción de la política pública de la gobernanza del agua. Síguenos en el Facebook Agenda Ambiental UCE. Soy Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Estoy apoyando el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Cali, UCE. Les habla el alcalde de Santiago de Cali. Yo apoyo el segundo foro regional por el agua que organiza la Unión Sindical de Cali, UCE. Ingrid Rocío Torres, del Sindicato de Servidores Públicos del municipio de Santiago de Cali, nos cuenta sobre la convención colectiva firmada en el Consejo de Cali con la presencia de varios sindicatos y la Federación Nacional Únete. Bueno, el acuerdo colectivo laboral que se firma en el Consejo de Santiago de Cali es el tercer acuerdo que se firma. Es muy importante para los trabajadores del Consejo porque se logran cosas muy importantes como por ejemplo los auxilios educativos, planes de capacitación, también el tema de salud, tiquetes aéreos y que es importante para que ellos puedan desarrollar actividades sindicales y puedan fortalecer sus organizaciones sindicales de base. ¿Qué papel cumplió Únete? Únete fue muy importante porque con la presencia de los compañeros Jairo,
y el otro compañero que es abogado, Rafael, permitieron como ser intermediarios porque infortunadamente pues dentro del consejo hay convergen muchas organizaciones sindicales que no se ponen de acuerdo en temas. Entonces ellos fueron como esa parte de intermediación allí que aportaron con sus conocimientos desde la UCE además para que se llevara a cabo a feliz término esta negociación. Finalmente, ¿qué concepto se lleva de la Unión Sindical de Incali UCE? Considero que la Unión Sindical UCE es muy importante no solamente para el movimiento sindical de los servidores públicos, sino para la ciudadanía de Cali, porque está llevando actividades comunitarias, o sea, está sacando el sindicato de las cuatro paredes que generalmente se concentran y lo está llevando a la comunidad, integrándola a las actividades, y es importante pues porque es dar a conocer el sindicalismo de otra forma, llevarlo al territorio. Ariel Bastidas, miembro del sindicato ECOS del Consejo de Cali, nos habla de esta organización sindical y el tiempo que llevan conformados. Bueno, yo pertenezco al sindicato ECOS del Consejo de Santiago de Cali. Ya llevamos más de 20 años prácticamente como sindicato y regularmente venimos en un trabajo arduo, muy convincente y muy decidido en pro de todos los trabajadores, buscando cada día mejorar todas las relaciones entre el empleador y nosotros los trabajadores para que estemos en una armonía de tal manera que haya un equilibrio frente a los diferentes temas de ciudad. Y desde el punto de vista como empleados, estamos buscando todos los mecanismos y todas las alternativas y agotando todas las instancias necesarias para que el trabajo sea ameno, eficaz y efectivo. Acabaron de realizar este un acuerdo, fueron varios sindicatos, pero estuvo presente Únete. Hablemos de ese acuerdo, lo acordado, ¿quedaron satisfechos todos los sindicatos que estuvieron presentes en este acuerdo? Sí, inicialmente, después de terminada la negociación colectiva entre los diferentes sindicatos, se presentaron una pequeña inconsistencia, como siempre lo he manifestado, es normal dentro de todo tipo de negociación colectiva. Por fortuna tuvimos la asesoría, el apoyo de este sindicato UCE, donde nos han dado una asesoría impresionante, digo yo, muy efectiva, donde logramos poniendo de acuerdo a las reuniones sindicales y buscar el objetivo fundamental que era el trabajador del Consejo de Santiago de Cali. Logramos una negociación clara, diáfana, transparente, que yo sé que va a beneficiar a toda la comunidad del Consejo de Santiago de Cali y por ende eso va a repercutir en todos los servicios que estamos prestando aquí en la ciudad de Santiago de Cali. ¿Qué impresión le deja la sede de la Unión Sindical UCE? Tengo que reconocer que UCE es un sindicato muy organizado. Hoy salgo más impresionado que nunca porque he visto una diferente forma de hacer política sindical en la ciudad de Cali y este estilo de sindicalismo pienso yo que es el que tenemos que ir recogiendo estas banderas, donde el sindicalismo ya nuevamente se está vinculando, recogiendo la bandera de la ayuda mutua con la comunidad, donde hoy estamos escuchando por parte de la UCE esa vinculación con la comunidad caleña, propendiendo a un mejor estar, a que los caleños sientan más representados, donde desde acá, desde el sindicalismo, por parte de la UCE tiene unas políticas muy serias en beneficiar temas del agua, pienso y creo que van a dedicar otros temas de aseo, de salud, de reforestación, donde aquí lo único de ganadores va a ser la ciudadanía caleña y donde los ganadores van a ser pues sindicalismo con nuestra nueva política sindical que está haciendo UCE, que lo felicito y que vamos a estudiar como sindicato ECOS todas las alternativas y posibilidades de también acercarnos y gozar y beneficiarnos de todas estas políticas serias que está direccionando este sindicato UCE. Jairo Cárdenas, miembro de la Unión Sindical de Encali UCE y de la Federación Únete, nos hace un balance al culminar la reunión con los diferentes sindicatos donde se logra que se apruebe la convención colectiva. Bueno, digamos que hoy fue una jornada donde se llegaron a las conclusiones de las actividades realizadas en el marco de la negociación del acuerdo colectivo en el Consejo Municipal de Santiago de Cali. Hoy las organizaciones vinieron y lo que hicimos fue trabajar nuevamente el tema. Si bien es cierto, se negoció y se llegó a un acuerdo, ahora lo que hay que hacer es cumplirlo, que se cumpla por parte de los administradores del Consejo. Entonces la labor inicia nuevamente para este periodo de los
dos años y medio que nos quedan de acuerdo, trabajar sobre él y que las organizaciones hagan cumplir el mismo. No fue fácil, no fue complejo para que llegara a un acuerdo entre las partes. Siempre que se trata de negociación y más con el tema de los servidores públicos, en este caso los empleados públicos, es mucho más difícil. Recuerde que está bajo el marco de del decreto 160 del 2014, todo acuerdo que se firme con ellos. Entonces es muy complicado, de pronto es un poco más fácil cuando se hace a través de la firma de convenciones colectivas laborales. Los acuerdos son difíciles y en el caso del Consejo, donde ellos, el Consejo como tal funciona con el punto 5 del presupuesto que le entrega el municipio de Santiago de Cali de lo que son los impuestos, pues es difícil por el valor general, no está establecido cuánto le va a entregar al municipio, sino el porcentaje, no sabemos exactamente cuánto le entre de parte de la Administración Municipal al Consejo cada año. ¿Fue fundamental el papel que cumplió UNED en esta negociación? Digamos que podemos decir que sí, y podemos decir que sí porque los compañeros de pronto tenían algún temor frente a la administración, ellos querían estar por encima de los trabajadores, en los acuerdos laborales, te repito, es mucho más difícil y fue fundamental nuestra participación, sobre todo en el tema jurídico. El acompañamiento del compañero Rafael Sosa fue fundamental en esa parte. Ya de otro lado, ustedes muestran la sede de la UCE a los diferentes miembros de los otros sindicatos y es una forma educativa y de decirles que sí se pueden hacer las cosas de otra forma, un sindicalismo diferente. Sí, el sindicalismo hoy en día es de vanguardia, tiene que llevarnos a eso. Esa antigua frase, con todo respeto lo digo ante mis compañeros, de hasta la vida misma está mandada a recoger. Hoy en día lo que hay es un sindicalismo de solidaridad, de trabajo permanente, de que se convenzan las organizaciones sindicales que el diálogo social está por encima de cualquier otra actividad y que a través del diálogo social frente al patrón y frente a los trabajadores y las organizaciones se pueden sacar adelante. De otro lado, se pensaron en varios sitios para lo que tiene que ver con el segundo foro regional por el agua, inicialmente la Santiago, luego el Consejo y ahora definitivamente lo que era el anterior antiguo Teatro Calima. Frente al tema del foro, es cierto, los compañeros que están frente a la ruta hídrica y una de las actividades es el segundo foro que se realizará en el mes de noviembre, buscaron varios espacios, desafortunadamente en el tema del Consejo Municipal no había la posibilidad porque lo tenían ocupado, en la Universidad Santiago de Cali el espacio que nos ofrecieron es muy pequeño, muy reducido, y lo trabajaron revisando diferentes sitios y el más oportuno, acorde incluso por ubicación geográfica, se determinó que debía ser el antiguo Teatro Calima. Aníbal Calvo, integrante de uno de los sindicatos del Consejo de Cali, estuvo en reunión con los miembros de la UCE y la Federación Únete, luego de conseguir la convención colectiva. Estas sus conclusiones al culminar la reunión. Es una reunión muy buena en la cual el compañero Roosevelt y el sindicato UCE y la Federación UNITE nos abren otra vez de nuevo las puertas para seguir pensando y soñando en un mejor sindicalismo. ¿Hay pasos a seguir? O sea, ¿está dando un ejemplo positivo para seguir este tema, esta forma de sindicato? Sí, gracias a Dios, hoy se plantearon muchas cosas, inclusive de eso van a haber charlas sobre todo lo que es el sindicalismo. Ellos van a tener, nuestros sindicatos de acá van a tener el apoyo de Únete para salir adelante muchos temas, inclusive se va a tocar el tema de la negociación colectiva otra vez para que en futuras negociaciones no cometamos de pronto los errores que hemos tenido en estas. ¿Qué piensa de los temas que tiene liderando, que viene liderando la Unión Sindical de Cali, José? No, es impresionante, inclusive ahorita en el video que vimos lo del tema del agua es algo impresionante, porque para nadie es un secreto que es el líquido vital, y si la organización sale a la comunidad tiene que comprender que eso es una necesidad, un bien común para todo el mundo,
y obviamente las organizaciones sindicales que nos hemos comprometido a estar en Únete, vamos a hacer la tarea para sacar este proyecto adelante. Dios quiera todo nos salga bien y vamos a trabajar en pro de eso. Amanda Boder Hurtado, presidenta del Sindicato de la Personería, Contraloría y de uno de los sindicatos del Consejo de Cali, nos entrega sus conclusiones al conseguir la firma de la convención colectiva, donde hubo una participación importante de la Federación Únete. El acuerdo laboral en el Consejo, aunque fue un poco complejo, nos queda la gran satisfacción al final de haber podido lograr que se articulara todos los puntos que estaban pendientes y por lo menos que Únete fuera partícipe vital en este proceso y que lograra que se pudiera concretar al final. ¿Cuál es su impresión de la proyección que tiene en este momento la Unión Sindical de Cali, tanto de acompañar a otros sindicatos como a otros sindicatos que hacen parte de Únete, pero también de apoyar a las comunidades en sus iniciativas? No, me parece que lo que hace en este momento la UCE, coordinado por nuestro presidente José Roosevelt, que también es el presidente de la Confederación Únete Regional Cali, es un acompañamiento total, ¿sí?, articulado y de mucha conciliación. La Unión Sindical de Cali, UCE, tiene un grupo de profesionales para dar a conocer todas las actividades que realiza la organización sindical y cuenta con un personal que maneja las redes sociales. Les presentamos a Santiago Vázquez, encargado de esta labor en la organización. La Unión Sindical de Cali, para acercarse a las nuevas generaciones y también un poco salirse de las prácticas tradicionales, empezar a vivir las comunicaciones bajo ese concepto de la transmedialidad, pues hemos empezado a incursionar en todo el tema de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Agenda Ambiental UCE y Unión Sindical Cali UCE. En el Instagram estamos como UCE en Cali y en Twitter como UCE en Cali también. La idea es que ahí puedan revisar toda nuestra programación semanal, nuestros videos, nuestro programa y compartir, porque finalmente todo esto hace parte de un proyecto amplio que tiene la UCE de acercarse a las comunidades, empezar a interactuar con los territorios. No solamente ustedes cubren lo que tiene que ver con la Unión Sindical de Cali UCE, sino otras fuentes. Bueno, particularmente nosotros hacemos parte de un colectivo que se llama Zona Pública, que tiene incidencia a nivel local, pero también regional y nacional. Hacemos parte de la editorial La Fogata, que produce contenido alternativo, que viene apostándole por educar a las comunidades de nuevas formas, pero también hacemos parte de la revista Lanzas y Letras, que es una revista de contenido crítico que funciona a nivel nacional e incluso internacional. Todo en redes sociales, ¿no? Todo, la revista Lanzas y Letras en redes sociales y Editorial La Fogata también se encuentra en redes sociales. Los libros de la Editorial La Fogata los pueden encontrar en la tienda Raíces Urbanas frente a la Biblioteca Departamental y en la Libertienda, que queda a 2 cuadras de la Biblioteca Departamental. Santiago, usted me decía ahora fuera de cámara que se viene preparando también a la comunidad para que aprenda a manejar lo que tiene que ver con las redes sociales, porque mucha gente desconoce cómo se maneja el tema. Bueno, desde el colectivo Zona Pública estamos preparando el diplomado Comunicación para la Transformación Social, que va a ser de la mano de la Universidad del Valle con la Universidad Pedagógica. Dentro de ese equipo coordinador del diplomado Comunicación para la Transformación Social se encuentra el sindicato de la Universidad, de los trabajadores de la Universidad del Valle, Sintra Unicol. La idea es invitar a toda la comunidad caleña, a los colectivos de comunicaciones, para que participen. Vamos a entregar herramientas técnicas y teóricas para aprender a manejar las comunicaciones en lo que tiene que ver con diseño gráfico, producción audiovisual, manejo de redes sociales y taller de radio. Entonces la invitación es abierta, muy pronto va a comenzar la convocatoria y nada, todos están cordialmente invitados. ¿Ese diplomado qué costo tendrá? El diplomado es completamente gratuito, únicamente el compromiso es que a futuro podamos crear una red amplia de comunicaciones en toda la ciudad que visibilice las luchas del movimiento social, las iniciativas populares. ¿Y cómo se puede inscribir uno? La convocatoria del diplomado inicia a partir del mes de noviembre. Les pedimos que estén pendientes a través de nuestras redes sociales en el colectivo Zona Pública y ahí podrán inscribirse a través de una. Ahí estaremos entregando los pasos para las inscripciones.
Con Emcali duplica tu velocidad, paga 5 y navega 10 megas. Incluye en tu hogar la mejor tecnología en navegación y entretenimiento. Llámanos a las líneas de atención 177 o 524-0177. Aplica condiciones y restricciones. Emcali, estamos progresando juntos. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido 2 cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Henry Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle. Un programa informativo de verdad. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo, la Gobernación del Valle del Cauca y en Cali. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de en Cali. Recuerde que si usted no vio alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.